Está en la cresta de la ola. El Museo del Palacio de Bellas Artes actualmente presenta las exposiciones Leonardo da Vinci, La idea de la belleza, y Miguel Ángel Buonarroti, Un artista entre dos mundos, las cuales tienen colapsada su explanada. Su director, Miguel Fernández Félix, nos recibe en su despacho y, entre otras cosas, nos dice cuánto cuesta traer estas exposiciones a México. Oye, Miguel, qué maravilla. Pues estamos en el edificio La Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y me platicabas que no tiene mucho que se instaló aquí la dirección del Museo del Palacio de Bellas Artes. Así es, Alberto. Bueno, tenemos prácticamente 2 años y medio instalados. Antes nos encontrábamos en la Avenida 5 de Mayo. Y bueno, pues muy contentos porque enfrente está el Palacio de Bellas Artes, claro, y por supuesto el Museo del Palacio de Bellas Artes, que como tú sabes es un espacio emblemático para todos los mexicanos. Te quiero decir que nace el Museo del Palacio igual que el Palacio de Bellas Artes en 1934. Y es un orgullo estar en un espacio, en un lugar, Alberto, que además tiene toda esa historia cultural, tiene todo ese emblema, pues es la raíz de los museos de arte del país. Claro. Ya platicaremos un poquito de eso. Y aquí la Nacional, que también, bueno, aquí fue el primer rascacielos, mira, un edificio que se hace en 1932-34 de Ortiz Monasterio, el primer rascacielos, y tiene que ver, claro, con ese periodo de Art Deco, donde también hay una relación con Bellas Artes. Uh-huh. Digamos, la fachada y todo el proyecto de Bellas Artes es Art Nouveau y el interior Deco. Entonces hay esa idea de diálogo, pero sobre todo un punto de confluencia, porque Bellas Artes siempre ha estado aquí presente en este espacio. Siempre ha estado. En los últimos... Yo te diría que nos subiéramos por el elevador, pero la verdad es que las escaleras están sumamente antojables. Por favor. Nos podemos subir pero por adelante, la oficina. ¿En adelante. ¿Qué piso está tu oficina? En el noveno. No, entonces sí vámonos por el elevador. No. Esto es un privilegio, tener esta vista. Así totalmente. Es. Así es, Alberto. Bueno, todos los días imagínate estar aquí. Es un goce trabajar, como tú verás, ¿no? El Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central, Avenida Juárez. Y acá tenemos el Palacio de Correos. El Palacio de Correos, el Banco de México. Bueno, estamos realmente en un lugar de mucha historia y un espacio que, como te decía antes, nos llena de orgullo realmente estar y formar parte de esta historia. Miguel, en alguna ocasión tú dijiste que los museos tienen la posibilidad de inventar el presente. El Museo del Palacio de Bellas Artes, ¿de qué manera inventa el presente? Muy buena pregunta, Alberto. Mira, se inventa el presente a partir de reconocer tu pasado. Se inventa el presente a partir de, por ejemplo, la historia del palacio, que nace como Museo de Artes Plásticas en 1934, que después se reinventa en los años 40 para ser el Museo Nacional de Artes Plásticas. Claro. Se reinventa para ser el Museo de Arte Moderno aquí, que después, como muchos sabemos, ese periodo en los años 60, un periodo fantástico para los museos mexicanos, es cuando se inaugura el nuevo Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional del Virreinato, la Pinacoteca Virreinal. Fue un periodo realmente muy importante. Entonces, la invención está también en este desarrollo que el propio espacio y el propio museo ha dado. Bellas Artes fue la red de los museos de arte. La invención ahora del museo que queremos hacer es focalizarnos en lo que ha venido llevando a cabo y ahora de manera más profunda en el contacto internacional y nacional, claro, y también ser el centro de investigación y difusión tanto a nivel nacional como internacional del muralismo mexicano. Bueno, pues nos acabas de platicar que tenemos una de las exposiciones, si no más importantes, más mediáticas de los últimos tiempos en el Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Cuánto cuesta traer una exposición como estas a México, Miguel? Bueno, todo depende, ¿eh? Todo depende. Esto tiene que ver con muchos factores. Primero, las colecciones, los museos que participan, en este caso internacionales. En el caso de esta muestra, como lo ha comentado Conaculta,
el costo del gobierno federal fueron 17 millones de pesos. Y 17 esto, millones de sí, pesos. Y más allá de eso, más allá del costo, pues está todo el trabajo de un equipo, claro. Por supuesto, para haber desarrollado a partir, evidentemente, de esa relación con la Casa Buonarroti en Florencia, del Museo Nacional Bargello, que también está en Florencia. De hecho, nos traemos, por ejemplo, Alberto, una escultura, el David Apolo, que simplemente esa escultura, cuando llegó la primera vez a América en 1949 a Estados Unidos, tuvo más de 800,000 visitantes. O el Cristo Giustiniani, que inicia Miguel Ángel y que además el Cristo, te voy a enseñar luego un cartel que sacaron los italianos el año pasado con motivo del 450 aniversario de la muerte de Miguel Ángel, lo ponen como una pieza en referencia, y tenerla aquí o tener los dibujos de la Capilla Sixtina cuando Miguel Ángel rompía muchos de sus dibujos, uh-huh, es también algo fantástico. ¿Y qué decir de Leonardo, no? También. Miguel, ¿cuánto tiempo se llevaron estas gestiones? Bueno, desde que entré al Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿2013? Ahí, ¿un par de años? 2013, al inicio, sí, al inicio. Y además, por supuesto, con un gran apoyo de Conaculta, de Rafael Tobar y de la directora general de Limba, María Cristina García Cepeda, Maraki, que a todos la conocemos como Maraki, sí, y que pues hizo un gran equipo. Traer este tipo de exposiciones implica realmente temas de negociación, temas también de diálogo. ¿Y hicimos de qué depende que los italianos acepten? Bueno, como todo trabajo, depende de lo que uno ha venido realizando con el equipo de hace muchos años, con el trabajo cotidiano, lo que es hacer una exposición en un museo. Depende de la propuesta que uno hace, en este caso, a los italianos. ¿Cuál será el área de oportunidad o que tú hayas encontrado a partir de junio de 2013 que llegaste a esta dirección del Museo del Palacio de Bellas Artes? Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto muy importante relacionado con lo que es el muralismo y lo que es el centro histórico. Iniciamos exposiciones, por ejemplo, con muralistas no tan conocidos como Ángel Sárraga, otro tipo de muralismo, o Cartier-Bresson, que acaba de terminar, este gran fotógrafo francés que se presentó a principios de este año y que no hay que olvidar que llegó a México en 1934 y su exposición, su primera exposición realmente que tuvo aquí en México fue aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes en 1935, hace 80 años. Hay algunas exposiciones que estaremos haciendo el año que entra, pero, por ejemplo, un gran fotógrafo mexicano, Nacho López, y que también tiene una relación con el centro y con el centro histórico. Claro. ¿A cuánto asciende la obra que tiene el Museo del Palacio de Bellas Artes? Bueno, ahora tenemos los murales, ¿no? Tenemos a siete artistas que están desde 1934. Empezaríamos por Diego Rivera y Orozco, que ellos inclusive hacen aquí in situ en Bellas Artes dos espléndidos murales. Claro. Bueno, y hablar, yo decía, Diego Rivera, Orozco, está no, Rodríguez es Lozano, cosa. Está Camarena, está Montenegro, este claro. Y realmente es parte, por supuesto, de una historia muy importante que el país tuvo desde los años 20. ¿Ustedes pagan por traer pues no todo es así. En algunos hay lo que le llaman fee, pero en otros es también el diálogo que haces con distintos museos. Por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel y Leonardo, hicimos un concepto curatorial conjunto con un italiano, Francesco Bunarelli, uh-huh, que fue el director de los Museos Vaticanos, y con Javier Cuesta, un hombre que es el encargado del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Y a partir de ellos hicimos un proyecto donde también dialogamos la influencia que tuvo Miguel Ángel en el arte novohispano y en el México independiente. No hay que olvidar que hay artistas, por ejemplo, como Andrés de Concha, un artista sevillano que llega a finales del siglo XVII aquí a México, llega al convento de Yahuitlán, en Oaxaca, y ahí simplemente invitado por un encomendero, Gonzalo de las Casas, para hacer un retablo relacionado directamente, Alberto, con la pintura del juicio final que Miguel Ángel hace en los años 40, el siglo XVI. O, de repente, igual, otros artistas, desde Tolsá, por ejemplo, también con una influencia evidentemente miguelanesca, que ya en este México cambiante que
la exposición marca esos distintos puntos, evidentemente, en la exposición. Y de Leonardo, decírtelo rápidamente, ¿no? Leonardo da Vinci, por ejemplo, tener la oportunidad de contar con el Códice del Vuelo de Leonardo, que es uno de los documentos más importantes, evidentemente, que podamos tener a nivel de arte y de ciencia. Quizá es uno de los documentos más importantes que se hayan escrito en términos del vuelo, y ha sido motor este documento, este códice, pues para muchísimos científicos, ¿no? ¿Qué decir, por ejemplo, que cuando la nave que aterriza Curiosity de los americanos en Marte llevaba un chip con el códice del vuelo de Leonardo? Tenerlo aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes es algo... privilegio. Es un privilegio. Pues vamos a conocer el despacho del poder. El despacho del poder está acá. Este es el despacho del poder. Este es el despacho del poder. Aquí está. Bueno. Vamos a mi oficina del despacho del poder. Yo digo, ¿y por qué te lo comento, Alberto? Porque yo creo que el poder está en lo que hacemos en los museos, en el público que nos visita. El poder está ahí. El poder está, por ejemplo, en estas filas de personas que están ahorita atendiendo la entrada para ver la exposición de Miguel Ángel y Leonardo. Y es algo que yo siempre le digo a todo mi equipo. El poder está en servir al público. Y el poder está, por ejemplo, en cuando me preguntan siempre cuánto público te visita. Y yo le digo, no me importa contar al público que visita. Me importa contar al público que regresa. Me importa la relación que establece el Museo del Palacio, evidentemente, con sus visitantes. Y ahí está el poder. ¿Y hasta el momento cuántos visitantes hay? Yo sé que no te gusta contarlos, pero hasta el momento hay más de 50 mil visitantes ahorita en esta muestra, en esta semana. ¿Cuánto tiempo que se abrió? En menos de 10 días tenemos más de 50 mil. Quizá ya estemos en los 60 mil visitantes. Y, por supuesto, y aprovechando esto, los que nos están escuchando ahora, que sepan que tenemos visitas, 200 personas cada media hora, y atendiendo a grupos de 20 personas para que lo recibamos a todos y que sepan que el Museo del Palacio pues está abierto a todos los visitantes. No tenemos niños, estudiantes, personas de edad avanzada, tenemos a profesores, estudiantes, y realmente, si te fijas, Bellas Artes ha sido un eco permanente de diálogo con todo el país y con la Ciudad de México. Nos visitan de todas partes del país. ¿Y cuántas personas esperan a lo largo de lo que estará expuesto, mira, tanto Leonardo como Miguel Ángel? No tenemos una cifra, no quisiera yo realmente, no por no querer decírtela, Alberto, pero estoy seguro que vamos a tener cifras altas de visitantes, pero no quisiera ahorita adelantar, o augurar qué es lo que deseamos. Espero mejor que al final darte esta respuesta exactamente de cuánto. Lo que esperamos es que todos los que nos visiten, te repito, quieran después regresar a ver otras exposiciones de Bellas Artes. Eso es lo mejor. Vayamos para tu despacho. Gracias. Adelántanos, ¿qué nos espera para este 2016? ¿Qué se está fraguando desde este despacho? Bueno, fraguando no en este despacho, sino en todo lo que hacemos. En el enfrente, en el Palacio de Bellas Artes, evidentemente, con todo el equipo, ¿no?, que es el museo y el IMBA y con Aculta. Te puedo decir que tenemos exposiciones interesantes. Quizá comentarte que algo, no te voy a decir exactamente el nombre, porque no es por no darte la primicia, pero tenemos algo que se relaciona, por ejemplo, con una cultura que tuvo relación con la nuestra, con artistas que vinieron, algunos rusos que vinieron aquí a México, y no te quiero decir más, pero comentarte, por ejemplo, que vamos a hablar en esta exposición de literatura, vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de pintura, de escultura, de cine, y espero que sea una grata sorpresa. ¿Y a partir de cuándo? A partir de octubre. A partir de octubre del 2015, exactamente. Pues muchísimas gracias por recibirnos en este despacho alterno del poder. Es tu despacho también. Muchas gracias a ti, Alberto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.